ATR de la regional. Bienvenidos, la verdad que es un gusto estar a sala llena. Agradezco al Centro de Acopiadores también por brindarnos este espacio. Y quiero felicitar también públicamente a todos los miembros de la regional, porque esto es fruto de su trabajo, y la verdad que es una jornada muy bien organizada. Voy a presentar al primer disertante, es Ramón Gibón. Ramón va a hablar sobre la biología de ryegrass y algunos aspectos ligados al desarrollo de la resistencia a herbicidas en general, cuáles son los avances de la problemática en Argentina y cuáles son las mejores prácticas que él propone para su control. Adelante, Ramón. Ramón es ingeniero agrónomo y magíster de la Universidad Nacional del Sur. Trabajó como investigador y extensionista en INTA Bordenave y en la Chacra de Barrow, en el área de manejo de malezas en sistemas mixtos. Actualmente, Ramón es asesor privado. Hola. Buenos días. Primero agradecer a la regional de Necochea, de Presid, y especialmente a Agustín Bilbao por la iniciativa que tuvo de esta reunión, de juntarnos a discutir sobre una problemática importante, por lo menos a nuestro entender, y juntar al INTA, juntar a las empresas, a las universidades y a los productores, tanto de Presid, de CREA, o de otros organismos, a tratar de que en conjunto busquemos soluciones apropiadas para este problema. Y me parece que de esa manera es como se debería encarar este tipo de situaciones, ¿no? No que cada uno se porte solo. En particular, a mí me gusta armar equipos de trabajo. Quizá porque no me gusta laburar mucho, entonces si nos dividimos entre todos el trabajo final seguramente que va a ser mejor. Ya muchos me conocen, a mí me gusta mucho intercambiar en las charlas. Acá no sé si vamos a poder, pero si alguno tiene algo interesante para aportar, me parece que puede ser, o si no, después de la presentación hagan las preguntas, no se queden con dudas. Como me presentaron, yo estuve trabajando en el INTA hasta hace un mes. Y bueno, arrancamos allá con Mario Viña, que está presente acá, que es mi padrino artístico. Arrancamos allá en el 2004 con Ricardo López, que ya no está. Pero bueno, vamos a hacer algunas menciones así de gente que nos ha marcado. Y por esos años ahí arrancó el problema de ryegrass. 2002, 2003 fueron las primeras consultas por el partido de Dorrego, Pringle, ahí donde arrancó el problema, y desde esos años hasta ahora no se ha dejado de trabajar. O sea que hay más de 10, 12, 13 años de trabajo continuo. Hay bastante información. Por ahí para el sudeste el problema empezó después, hace 2 o 3 años, y bueno, y aparentemente Agustín se asustó, entonces armó esto. Y está bueno el título, ryegrass maleza, hacer esa diferencia, porque ryegrass sabemos que es una especie forrajera o como césped, pero forrajera fundamentalmente con una calidad muy importante, y esas siembras de ryegrass que se hicieron en los años 80 fueron el fruto de que hoy sea una maleza muy importante en todo el sudoeste de Buenos Aires. ¿Cómo debería ser un plan de manejo de malezas sustentables? Esta es una diapositiva de Ricardo Labrada, pero que nos enseñaba el profesor Irigoyen allá en la Universidad del Sur. Y por ahí no le veníamos dando bola. El tema de identificación, la taxonomía de maleza quedó a un lado cuando el glifosato mataba todo en cualquier tamaño. Ya hace 4 o 5 años por lo menos que volvió el tema de la taxonomía, volvieron los manuales, las empresas
hacen los manualcitos de fotos, en internet hay mucha información también. Y es importante, a nivel de productor, conocer lote a lote las malezas que tenemos, si se puede hacer un listado, y cuál es el ranking de la más importante, que va a ser la maleza driver, llamamos la maleza que va a definir el tratamiento o la rotación que vamos a hacer en cada lote. Después de identificar, saber qué tenemos adentro, conocer un poco de la biología y de la ecología de esas especies, sobre todo los patrones de emergencia, para después definir cuándo vamos a hacer una intervención, ya sea química o con un cultivo de cobertura o con la siembra de un cultivo. Conocer cómo son esas emergencias es importante, por un lado, y también conocer, en estos últimos años hay que tener mucho cuidado, cómo se dispersa esa maleza tanto dentro de un predio, de un establecimiento, o a nivel regional, a nivel país. Eso vamos a hablar un poquito también sobre la dispersión. Y después, recién de conocer esto, ir a buscar algún método de manejo o control, y hacemos hincapié en el manejo integrado de maleza, no solo con herbicida, sino integrar todas las prácticas o herramientas que tengamos en la mano para mitigar a la maleza. Cuando aplicamos un herbicida, siempre estamos enfocados en el control de la maleza, pero también tenemos el cultivo. Por un lado, nos ayuda en la competencia, pero también podemos provocar una fitotoxicidad o un carryover, y en el sur de la provincia de Buenos Aires sabemos bien de eso, porque los herbicidas en general persisten más por la baja temperatura que en el norte o zona nube. Y también, no nos olvidemos que está el ambiente, que estamos interviniendo con productos que pueden ser algo tóxicos, no abusemos, usemos las dosis comerciales, porque podemos estar haciendo un daño a nivel ambiental. En lo que es identificación del oleum, el oleum perenne y multiflorum y rigidum son los lolium, lolium es el género de raigras, son los lolium alógamos. Al ser alógama, hay un intercambio genético, y lo que estamos viendo fundamentalmente son híbridos en la zona del lolium perenne y multiflorum. Marco Giannicari, investigador de Coniceti, que está en la Chacra de Barro, está trabajando bastante en esta parte, en lo que es genética y fisiología del raigras, y lo que él determinó que la mayoría de las poblaciones que andan dando vuelta en el sudoeste y también en el sudeste son hibridaciones entre perenne y multiflora. Taxonómicamente es difícil diferenciar si es solamente perenne o solamente multiflora. Vamos bien, ¿no? Bueno, llegó un momento que empezó a pasar esto con lolium, se veían en los campos, y este es un caso típico. Se aplica un herbicida, glifosato en este caso, muere una planta y al lado ves una totalmente viva y rebrotando. Eso es una sospecha de resistencia, y esto fue lo que empezó a aparecer en el año 2002-2003 allá en Dorrego, y donde se empezó a trabajar con resistencia. ¿Qué es la resistencia? Y voy a nombrar a otro malezólogo, Fischer, uruguayo. ¿Qué es la resistencia? La capacidad natural y heredable que pasa en la descendencia de ciertos biotipos dentro de una población a sobrevivir y reproducirse luego de una aplicación de un herbicida que era letal. O sea, con 1.5 litros o 1 litro de glifosato, al raigras lo matábamos. A nivel natural, se producen mutaciones y aparecen individuos dentro de esa población que resisten al herbicida. Lo único que tenemos que hacer es aplicar varias veces el herbicida para ir seleccionando esos individuos dentro de la población, y se van reproduciendo, y esa población va aumentando, esos individuos dentro de la población en la frecuencia van aumentando, y tenemos un problema de resistencia. O sea que tiene que haber un proceso de selección por uso repetido. No es lo mismo que la tolerancia. La tolerancia abarca a toda la especie en general,
por ejemplo, un herbicida hormonal como estos 4D, el trigo o el raigrán mismo es tolerante al 2,4-D, pues toda la especie tolera a ese herbicida. En resistencia no, tiene que haber un proceso de selección. Como con una dosis la matás, va seleccionando individuos a lo largo del tiempo. Ese número de individuos dentro de la población aumenta y ahí estamos con resistencia. A nivel de lote, nos estamos manejando que con un 20% de individuos resistentes dentro de esa población, hablamos de resistencia a nivel de lote. Si tenés una planta o dos plantitas en un lote, no decimos que esa población es resistente todavía, porque la frecuencia es muy bajita. ¿Me fueron llevando? A nivel global, hay una página que la coordina Ian Hip, de la Wheat Science, donde se registran todos los casos de resistencia y hay más de 450 casos registrados de biotipos resistentes. Si hablamos de qué familias de malezas son las que más generan resistencia, número uno son las poáceas, son las gramíneas, raigrás, poáceas, y sabemos que esta familia son las malezas más problemáticas a nivel además, en la escala filogenética son especies más avanzadas y son las que más posibilidad tienen de generar una mutación y de generar resistencia. Segundo está Asteraceae, que son las compuestas. Tercero, Brassicaceae, que son las cruciales. Y estas malezas son todas las que tenemos nosotros también. A nivel mundial, las malezas son las mismas, que están en todos los países. Y son las mismas las que van generando resistencia. Cuando se registran los casos en esa página, también hay que poner en qué cultivo aparece. Y número uno es el trigo. Y el raigrán es una maleza típica del trigo. Por eso puse esta diapo, después maíz, después arroz. Más el trigo, cultivo de lo que más se siembra a nivel mundial. ¿Y cuáles son las malezas que han generado más resistencia múltiple? O sea, varios herbicidas, a varios modos de acción. Lorium rígido, 11 modos de acción diferentes a todos los graminicidas que se usan para el óleo. El raigrán generó resistencia, o sea que no zafa ninguno. Los australianos hablan del oleum rígido y trabajan mucho. Nosotros, los raigrases nuestros ahora se denominan como oleum perenne, subespecie multiflorum, que son las hibridaciones de esas que hablaba hoy en el comienzo. Rigidum está muy emparentado también con esto, es muy probable que estemos hablando todos de lo mismo. Esto y esto, aparentemente son todos lolium, son todos raigrases. Pero fíjense que la maleza que más genera resistencia a nivel mundial, esto para asustar. Después tenemos un mundo de herbicidas y 27 modos de acción diferentes para controlar esa maleza. ¿Cuáles son los modos de acción que más han generado resistencia? Veníamos con nada, en el 40 y pico apareció el primer herbicida, el 4D. En el 70 se registra el primer caso de resistencia de Senecio vulgaris a la tracina. Este es el grupo de la inhibidora del fotosistema 2, donde está la triacina, es fundamentalmente resistencia a tracina. Y después, en el 80 aparece en la sulfonil urea y midazolinona, un grupo de herbicidas con mucha residualidad, inhibidores de la ALS. Y pega el saltito grande acá. Sabemos que los herbicidas que más residualidad tiene, más presión de selección generan, lo que hablé anteriormente. Es como aplicar varias veces un herbicida de contacto que no tenga residualidad. La residualidad en el tiempo, eso te da una presión de selección para ir seleccionando individuos resistentes. Entonces, los más residuales, seguramente que la presión de selección va a ser mayor y más casos de resistencia van a generar. De todas maneras, son herbicidas que se usan mucho, que son herramientas muy importantes porque nos solucionan problemas, por ejemplo con rama negra, pero bueno, sabemos que generan resistencia. Tratemos de rotar, tratemos de no abusar. Y tercero, un inhibidor de la CCasa, son los graminicidas típicos y también se usan para controlar raigrás.
esto también y esto también. O sea que todo esto que se usa para controlar traerá a generar resistencia. A nivel país, esto lo saqué de la REM, bueno, después los chicos van a hablar también de la red de maleza resistente de Apresí. ¿Cómo fueron? En el 96 fue el primer caso de maleza resistente, la amaranto resistencia a inhibidor de la LS, al imazicapir, fundamentalmente. Después no pasó nada, hicimos la plancha. 2005 aparece el sorgo adepo con resistencia a glifo. Y después empiezan a aparecer los raigrasos, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 casos registrados. Y acá está la gente que lo ha registrado, Mario y Pati. Diego Zurrún, con resistencia a glifosato, a inhibidores de la CCASA, a inhibidores de la LS y resistencia múltiple a glifo a CCASA, glifo a LS, y después les voy a mostrar algunos biotipos con resistencia triple que andan dando vuelta. Bueno, a esta altura tenemos 24 casos de maleza resistente con una curva creciendo y todos contentos nosotros que trabajamos de esto. Bueno, a su vez hay dos tipos de resistencia, dos mecanismos que generan la resistencia. Uno es de sitio activo y otro, dos fuera de sitio activo o no sitio activo, que es el que más miedo le tenemos. El de sitio activo, se produce una modificación en la estructura del gen codificador de la enzima, o sea, actúa sobre el anclaje de la enzima que inhibe el herbicida. Reduce la afinidad por el herbicida, es la monogénica, también la llama de esa manera. Y la no sitio activa o a múltiples herbicidas, reduce la cantidad del herbicida que llega al sitio activo. O sea que la planta hace algo para que el herbicida no llegue a inhibir esa enzima. Puede ser absorción, que Apagrat tiene cera, tiene mucha cera en la hoja, eso se podría llegar a solucionar con algún coadyuvante de alta tecnología, pero también la planta lo puede o metabolizar o lo puede mandar a la vacuola e inactivarlo. Todo está dentro de ese tipo de resistencia, no sitio activo, y tenemos fuerte sospecha que el Raigrat vaya por esta vía. Y este mecanismo de resistencia puede dar resistencia a varios herbicidas con diferentes modos de acción. Y hablamos de la resistencia metabólica, fundamentalmente. Entonces ahí el problema se nos acrecienta, porque con la rotación de herbicidas no vamos a alcanzar a manejar a los raigras. Y eso es lo que están viendo en Chile, en Australia. Porque la planta empieza a generar un metabolismo y le tira cualquier cosa y no la controla. Este tipo de resistencia fuera del sitio activo pueden representar elevada expresión a tolerancia de diversos estrés ambiental. Está relacionada la resistencia al herbicida con la resistencia al estrés ambiental. Y eso lo hemos visto con Mario. Esos raigrases que crecen en los suelos duros, secos, salinos, la planta tiene un metabolismo para tolerar ese tipo de ambiente, y esa misma enzima que hace que tolere el ambiente también metaboliza a lo que sigue. Inclusive puede llegar a suceder que una planta que crece en ese tipo de ambiente, que nunca recibió un herbicida, se aplica y no la controla. Entonces eso es mucho más complejo, más complicado. Por eso el uso intenso de herbicidas selectivos selecciona niveles elevados de funciones preexistentes. O sea, ya preexistía en esas poblaciones ese tipo de metabolismo, y después aplicamos un herbicida y no lo logramos. El desafío nuestro ahora es empezar a estudiar un poco lo que son los mecanismos de resistencia de nuestro raigrase. Bueno, no quiere decir que todos vengan por este lado, sino que puede ser también sitio activo. Y el manejo lote-lote, vamos a hablar un poquito después, puede ser fundamental. Porque cada raigrase se puede comportar diferente según cómo venga la mano. Algo de la biología, bueno, ya hablamos que es alógama, con una polinización anemófila por el viento. Es forrajera y como césped. La producción de semilla va de más de 10.000 por planta.
La semilla tiene una dormición, pero es leve. Fundamentalmente, si tiene buenas condiciones, germina el 70-80% de su semilla y queda un 20-15% con algo de dormición, que es lo que va a hacer que nazca, que germine más tarde esa planta, y son los picos de emergencia que tenemos con la primavera. El banco de semillas, y esto nos puede ayudar para el manejo, como también nos puede ayudar que sea una especie muy apetecible por el ganado, porque metiendo ganadería en los lotes podemos mitigar a la especie. Voy a hablar de esas herramientas que tenemos. La vaca puede ser una herramienta. El que sea banco de semillas poco persistente también es una herramienta, porque si logramos que no semille durante 3-4 años, los bancos de semillas se van agotando y podemos llegar a manejarlo. Compite mucho con los cereales de invierno y hace una competencia que está estudiada subterránea, aérea y alelopática, con la liberación de sustancias alelopáticas. En términos generales, se da así: tenemos un nacimiento muy fuerte en lo que es marzo, abril, mayo. Es bien otoñal el pico de nacimiento de raíz. Para el mes de octubre ya debería haber nacido todo. No es que en primavera no nace nada, pero el 70-80% nace en el otoño. Y tenemos que manejar estas plantas que nacieron acá, si tenemos un barbecho largo, tratar de hacer un control temprano para matarla, porque la que nace en febrero, marzo, si la queremos matar en septiembre, octubre, tenemos una mata grandota así, con mucho macollo, con mucha yema, y seguramente que los controles o el manejo no va a ser adecuado. O sea que este pico es fundamental. Este año viene un poco más tranquilo, por lo que venimos viendo, pero ya hay muchísimo nacimiento en los campos. En lo que respecta a la dispersión, estas son las semillas de este trigo. Hicimos un trabajo en la chacra de Barro. En la chacra tiene un laboratorio de semillas de calidad de trigo, donde se reciben muestras de todo el sur de la provincia de Buenos Aires. Lo que hicimos es pedir la semilla que sobraba de calidad y mirábamos las malezas que había. Y fíjense, primero avena fatua aparece en esa semilla que llevan los productores. Y segundo, Lolium, o sea que es una semilla que cuesta por ahí separarla, y la dispersión por la cosechadora y por la siembra por ahí de un trigo sucio es importante. El 33% de las muestras tenían raigrán. Y nosotros sacamos una suma estricta de una muestra, o sea que puede estar subestimado inclusive este número. Y el 43% avena fatua. Y las zonas más peligrosas, porque está georreferenciada cada muestra, sabemos que son estas, o sea, Dorrego, Pringles, es donde más tenemos. Algo que tiene que ver con el manejo también, el efecto del antecesor, y estos datos salen del relevamiento que estuvimos haciendo en los trigos, y lo que veíamos que los trigos que venían de girasol como antecesor tienen en términos generales menos raigrás que los trigos que vienen trigo sobre trigo. Ahí ya tenemos otra pauta de manejo. Monocultura de trigo no nos va a ayudar. Otro dato que salió de relevamiento ya en el sudeste, lo que hicimos fue buscar 4 antecesores de trigo. Eran lotes que venían de girasol con tecnología Clearfield. Girasoles convencionales, soja de primera y soja de segunda. Lolium, lo que vimos, y un dato interesante, que los trigos que venían de girasol CL, en términos generales, tienen menos Lolium. Sabemos que el CL Limazapir tiene mucha residualidad y control, se aplica en diciembre, enero, los regrases que nacen en febrero, marzo, esa residualidad llega y podría ayudarnos, una herramienta más, podría ayudarnos a mitigar esos nacimientos del otoño. O sea, con la elección de un cultivo o de una tecnología podemos ir buscando soluciones. Lo que vimos también de relevamiento, años con diferentes precipitaciones,
2007 fue llovedor, 2008 poco llovedor y 2009 nada llovedor. Y lo que vimos con el Lolium, no le importa si llueva o no llueva, en términos generales, 40% de los lotes, y ese es el número que manejamos en el sudoeste, tienen regra, no importando si llueve o no llueve. Hay otra maleza que va a Benafato, veíamos claramente que años que venía de sequía empezaban a bajar los bancos, empezaba a haber menos. Otra especie empieza a haber más porque ocupa el nicho que deja otra. Maleza siempre va a haber, con sequía, con lluvia, como la flor amarilla. Pero bueno, el raigrás se mantuvo con lluvia o sin lluvia. Igual la lluvia no la podemos manejar, así que no es una herramienta de manejo. Y también, otro año hicimos comparar lotes que venían de siembra directa y lotes de convencional. Y raigrás, lolium, también no le importa si sea convencional o directa, siempre hay raigrás. O sea que el manejo con labranzas para el control de raigrás no sería tan efectivo. En lo que es rotación, este es un ensayo de larga duración en el experimental de Bordenave. 10 años seguidos de trigo sobre trigo. La maleza más importante, avena, fatua y raigrás. Repito. Ahora, cinco años de trigo, después cinco años de pastura, una rotación con ganadería, fíjense cómo baja el raigrás, sobre todo por el pastoreo, y no dejar que produzca semilla. Además que le gusta mucho a la vaca comer el raigrás, entonces va bajando también por eso, porque la vaca va comiendo y eligiendo siempre esa planta para consumir. Bueno, ¿qué pasa con los raigrases que tenemos en la zona? A fin del 2013 hicimos un relevamiento sobre cereales de invierno y juntamos 46 poblaciones que habían escapado dentro de los cereales de invierno. O sea que nos íbamos metiendo en los lotes y juntamos las semillitas. Mario repitió lo mismo en su zona, nosotros lo hicimos más en el sudeste. Y bueno, lo que aplicamos es glifosato a las 46 poblaciones, una CC ASA y una ALS, pinoxidema asociasa y diodo sulfurón, mesosulfurón como ALS, para ver cómo estamos, hacer un diagnóstico de las poblaciones. Y esto es general lo que vimos. Esto es lo que hablaba hoy. Si había entre 0 y 5% de individuos sobrevivientes dentro de esos cajones, decíamos que era susceptible. Si veíamos que había entre 5 y 20% de individuos, hablamos que hay una resistencia que está en desarrollo, comenzando, y más del 20% de individuos dentro de la población, ya hablamos de resistencia. Este es un trabajo parecido al que hacen los australianos. En Chile también se está haciendo algo similar. 62% de las poblaciones resultaron resistentes al glifosato y los graminicidas, y esto es lo que nos asusta. Fíjense, no, 62 susceptibles, que dije resistentes. Les estoy mintiendo parejito. 29% resistente, 9 en desarrollo y 62 susceptibles. O sea, tenemos mucho susceptible dando vuelta todavía a glifo. Pero fíjense que a graminicida, a CCASA, 37% de esas poblaciones fueron resistentes. Y a ALS, 50% de las poblaciones. Y después tenemos combinaciones, biotipos que son resistentes a CCASA ALS o a los tres también. El tema que está repartido, o sea, tenemos también susceptibles, tenemos resistentes, ¿qué hacemos con eso? Mirando puntualmente algunos lotes en particular, y esto es lo que hay que empezar a trabajar cada uno con su lote. Cada lote va a tener su ADN y según el manejo que haya tenido va a tener resistencia a una cosa o la otra. Si hay mucha variabilidad entre el perdido y el zorro, ahí hay una zona complicada que se ve que hay resistencia a los tres, pero después también a 5 kilómetros de este lote, entre el perdido y el zorro también, vemos que la respuesta es diferente, el manejo fue diferente, la selección, la historia fue diferente y ahí la resistencia es diferente. La zona más complicada, como les dije hoy, es esta. Lo que pasa es que bueno, las cosechadoras por ahí vienen del sudoeste para el sur,
arrancan a cosechar, Bahía Blanca, Dorrego, y ahí empieza la dispersión de la semilla. Acá están los mayores problemas, resistencia triple, o sea, glifos, SAS, ALS, pero también tenemos todavía sencillo. ¿Qué hacemos con el manejo, control? Herbicidas residuales se están empezando a utilizar, ya sea en un barbecho largo a soja, maíz o siembra de trigo, metiendo otro modo de acción, metiéndole un ruido a esas poblaciones que ya van generando resistencia a glifo y a ALS. Perdón que le estaba dando la espalda de este lado, ahora me voy a dar vuelta. Y bueno, hemos hecho bastantes ensayos y no voy a entrar. Pero bueno, entran las dinitroanilinas, o sea, herbicidas que estaban, la trifluralina, por ejemplo, que los teníamos guardados en el galpón. Entra un grupo como son los PPO, las cloroacetamidas vuelven, y las triazinas, que vemos que todos estos grupos, estos modos de acción, vemos que tienen, o menos o más, pero tienen acción sobre raigras y nos pueden ayudar, sobre todo cambiándole la bocha, cambiándole de modo de acción a esos biotipos. Bueno, esto es otro ensayo similar, sería aplicaciones en el invierno, 80 días, vemos en general con todos los ensayos que con 80 días estos herbicidas residuales tienen buen control, pero no es que vamos a solucionar, y está bien que así sea, porque después tenemos que hacer la repasada con el graminicida, porque si nos quedamos con el residual solo, seguramente que va a generar resistencia a ese residual. O sea, lo que hay que armar son programas de manejo. Si metemos el residual, después va la repasada con un graminicida. O sea, tenemos Ligay, tenemos atracina, sumisoya, son productos que tienen control on duty mismo, la imidazolinona, aplicado en el invierno, y después sería la repasada en la primavera con graminicida. Algunas nuevas moléculas que van a salir el año que viene, va a estar lo que es piroxasulfone, que estamos trabajando, KIH es el código. Hemos visto que aplicado en marzo, vemos la residualidad, tiene 90 días aproximadamente de residualidad, después se cae. Aplicado en mayo, vimos que estuvo con 90% de control, 120 días, un producto que tiene un control interesante y también tiene selectividad en trigo. Esto es aplicado con sumisoya mezclado por emergencia de trigo, y vimos que tuvo 100 días con muy buen control. Bien. Igualmente, o sea, esta va a ser una herramienta muy interesante, pero tratemos de cuidarla cuando esté en el mercado, aplicarlo en el barbecho y después la repasada para terminar el control o no con un graminicida. Momento de aplicación es importante, sabemos que los raigrases, por más que sean resistentes, si son plantas más chicas, las plántulas, la resistencia es menor, o con glifo mismo, plántula que biotipo que son resistentes, si lo aplicamos con una hojita o dos hojitas, el control es distinto. En post-emergencia de los cereales de invierno, debemos aplicar temprano, ya sea un herbicida o el otro, porque sabemos que los rendimientos después son mayores, porque la competencia con el trigo se hace más temprano, se hacen 2, 3, 4 hojas, ahí es donde debemos hacer el control. Además que los picos de emergencia del raigras sabemos que son tempranos porque lo mostramos hoy. Sobre todo antes de la siembra o ahí en la implantación del trigo, es donde se produce la mayor emergencia del raigras. Elección de cultivar es una herramienta que también nos puede ayudar, y si hablamos del manejo integrado, va a ser muy importante, y ya esto se ha trabajado en Bordenave muchos años, evaluando la habilidad competitiva de los cultivares de trigo, y es una herramienta que vamos a tener seguro en la manga para solucionar el problema. O sea, combinar, por ejemplo, densidad de siembra con elección de un material competitivo nos va a ayudar. Y después el herbicida seguramente también dentro de esos cultivos va a andar mejor, porque un herbicida que aplicamos con una buena competencia del trigo
en el control final es mejor. Esto lo hemos visto en trigo, en sorgo, en soja también hemos visto lo mismo. O sea, densidad de siembra también nos puede ayudar. La herramienta de desecante también funciona, pero con lolium chicos, hasta 2 o 3 macollos. Después, donde tiene 4 o 5 macollos, empiezan los rebrotes, pero bueno, tenemos paracuad, glufosinato como herramienta chico en lolium. Otra herramienta son los trigos tolerantes a imidazolinona, y se le va a dar una vuelta de tuerca nuevamente a los trigos IMI. El año pasado probamos todas las IMIs, algunas tienen un poco más de control que otras, pero los trigos toleran a todas las IMI, y hay algunas variedades de cultivares nuevas que pueden tener un mejor comportamiento. Klein tiene una interesante, entonces rendimientos puede ser otra alternativa. Labranza en general viene más cuando hace una labranza, y las promociones de Raigras se hacían con haciendo una labranza. Vemos cómo explota el Raigras. Acá había hecho labranza, acá no, fíjense cómo viene más. Pero bueno, sacando semilla por ahí del banco, ahí empezamos también a mezclar por ahí algún sensible con el resistente que tenemos arriba, y entran a jugar otras cuestiones. Pero haciendo una labranza con una rastra, por ejemplo, promocionamos al Raigras. Otra cosa puede ser, si tenemos toda la semilla arriba, dar vuelta todo el pan de tierra con una reja y enterrarla a más de 10 centímetros. Ahí, si enterrás la semilla toda, puede ser que venga menos. Y hemos estudiado en la chacra del barro cómo se produce la emergencia cuando empezamos a enterrar la semilla. Fíjense, a 5 centímetros nace mucho menos, y a 10 centímetros no nace ninguna planta de Raigras, una semilla relativamente chica. Ya si tenemos el estado de mata grande, ahí se empieza a complicar. La mezcla con los graminicidas viene siendo la solución de glifosato. Siempre mezclen el glifo con los graminicidas, porque solo el comportamiento es diferente. Y si no, también tenemos la herramienta del doble golpe, donde buscamos alternativas también al paracuat. Está el glufosinato, y otra alternativa puede ser el oxiflorfen, un PPO, como doble golpe. Eso ya con el Raigras cada vez más grande, ¿no? Fue creciendo. Y ya lo último, que esto pasó mucho el año pasado, que gente que por ahí no sabía, o hubo muchos lotes donde entró el agua, inundación, y la semilla de Raigras flota bastante. Vimos cabeceras, lotes donde entró mucha agua y apareció Raigras, que no lo tenían en cuenta los productores. Y ya esa semilla con resistencia se aplicó en octubre, septiembre, glifo, escapó del tratamiento. ¿Qué hacemos con esos Raigras grandotes? Espigados. Hicimos un ensayo con lo que es graminicida y con paracuat más durón, el cerillo. Lo que vimos que el paracuat, ya con el Raigras espigado, ahí se seca y no rebrota. O sea que o es chiquito o es bien grande, espigado ya terminando el ciclo. La planta es como que manda señal y no va a tener nuevo rebrote. Y los graminicidas, el control termina siendo bueno a los 60 días, pero lo que ves en el lote que es mucho más lento. No tenés el secado rápido. Lo que hicimos es sacar semilla de esas plantas que estaban espigadas, y lo que hicimos es ver la viabilidad, y ayer justo estaba el dato de germinación. Pero bueno, la viabilidad, vimos que con el paracuat la viabilidad sigue siendo relativamente alta, y con los graminicidas, que los controles eran mucho más lentos, la viabilidad de la semilla es menor. Ese es un dato importante. Y después la germinación, que no tengo la tabla, pero paracuat germinó el 65%, el testigo germinó el 76%, y los graminicidas germinó cero. O sea que la planta no germina, esa semilla no germinó cuando se aplicó espigado. No sé si me fueron siguiendo, pero vamos a seguir repitiendo ese tipo de ensayo, porque lo que veíamos que también
cuando la planta ya empieza a encanear, no esperar a que espigue, pero siendo una aplicación del desecante encaneando, también veíamos que no había rebrote. O sea que lo que tenemos que estudiar es cuál es el momento óptimo de esa aplicación, bien tarde, para que después no rebrote. Si aplican el desecante con la planta en mata macollada, ahí sí rebrota seguro. Concluyendo, rotar herbicida, mezclar, puede ayudarnos, pero no va a alcanzar, y sobre todo, ahora que vamos a empezar a estudiar los mecanismos de resistencia, si va por la parte fuera del sitio activo, no nos va a alcanzar con los herbicidas. Aplicar el manejo integral, rotar cultivo, mostramos, hemos visto que metiendo cultivo de gruesa, metiendo por ejemplo girasol, bajan, mitigamos el regra, control temprano, chiquito, el pastoreo donde se pueda es fundamental. Cultivares competitivos nos van a ayudar, densidad de siembra nos ayuda también, ¿verdad? Gras. Y el manejo lote a lote va a ser fundamental. Y si matamos al regra, va a venir otro. No vamos a zafar. Y no se olviden de las otras, ¿cierto? Y ya estamos viendo problemas con sonchus. No se olviden de esta, que al ser autógama no genera resistencia rápida como el regra, pero ya hay resistencia graminicida, no a glifo, pero tenemos problemas, y es una planta bien adaptada a nuestra zona, y lo que vemos que las resistencias en nuestra zona son a las plantas que tenemos toda la vida, o sea, las malezas de invierno, que son las nuestras, son las que van generando resistencia. Zona núcleo norte, las malezas de verano son los que generan resistencia. Crucífera, estamos viendo y han crecido mucho en estos últimos años, ya sea brasicas, nabones, rafanus o irfeldia, con resistencia. Esta tiene aglifo y ALS, esta ALS, esta ALS, y puede andar también algo de tolerancia a 2,4-D. Y bueno, tengan cuidado con esa y con la planta también que está adelante. El amaranthus palmeri o híbridos. Es una planta que se comporta parecido al raigrá, alógama, y generando resistencias múltiples a nivel mundial, y en zona núcleo es un problema muy importante, porque como el raigrá también va metabolizando y va generando resistencia a varios herbicidas, y el momento de aplicación tiene una tasa de crecimiento muy alta, mucha semilla, nos puede traer un problema. Ya hemos visto, y Pati trajo una planta ahí, que en la zona aparecieron manchones, aparecieron cabeceras de máquinas que vienen del norte. Estén bien atentos, si pueden sacar esa planta y que no produzcan semillas, va a ser importante. Si cosechan eso, dejarlo para lo último y hacer algún tratamiento de esa cosecha y la limpieza de la máquina. Pero bueno, la paloma también come mucha semilla y de alguna u otra manera creemos que puede llegar a ser un problema en los próximos años. Bueno, muchas gracias. Hay un espacio de 15 minutos para preguntas. Sí o sí las hacemos con micrófono, va a estar Vicky por aquel pasillo, yo por acá, porque estamos grabando el video. Después que lo editemos vamos a subir las presentaciones al canal de YouTube de la regional. Así que pidan el micrófono y comenzamos. Ramón, lo de raigrás, sitio activo o sitio no activo, ¿se está trabajando en eso y para cuándo? Porque no, o sea, no fuiste preciso en cuanto a si era sitio activo o no, y quería saber si hay algo en eso. Sí, ya tenemos algunos resultados, estamos trabajando en la chacra de Barro. Hicimos el muestreo de semilla, como le mostré en el 2013, lo hicimos este año, tenemos alrededor de 50 poblaciones, y sobre esas 50 poblaciones vamos a estudiar una por una, a ver si el mecanismo es sitio activo o no sitio activo, como para tener una idea a nivel regional para dónde va la mano. Hemos hecho algunos trabajos de algunos biotipos en particular, y lo que se ve que tenemos de las dos.
O sea, uno biotipo nos dio que era a través del metabolismo, la resistencia, y otro biotipo nos dieron que eran bien sitio activo. O sea que es probable que estén dando vuelta los dos mecanismos de resistencia en Raygrass. Por eso creo que va a ser importante y hice hincapié en lo que es lote a lote y conocer cada uno a resistencia que tiene y cómo viene, o sea, cómo se produce esa resistencia para después buscar algún tipo de manejo. Porque si es fuera de sitio activo, con herbicida solo va a ser complicado. En Balcarce creo que también están trabajando algo, alguna otra universidad puede estar trabajando, pero puede ser una línea de trabajo muy interesante y donde los productores en un futuro la idea es que puedan acercar su semilla, su biotipo, para que se estudie qué mecanismo de resistencia tiene. Este año vamos a trabajar sobre 50 poblaciones que ya los productores saben y vamos a evaluar a ver como bien decir, si es sitio activo o fuera del sitio. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Sí, en el listado de malezas no aparece bromo. Y cuando uno hace control en los manchones, cuando va a hacer el repaso, casi siempre aparece alguna planta de bromo. Y en cuanto al control con herbicidas, puede ser que haya algunos ensayos cuando se agrega 2,4-D, mejora la performance del graminicida. O sea, habría que buscar mezclas con herbicidas a los cuales es sensible. Sí, bromo no aparece porque a nivel regional no es un problema grande a nivel regional, si evaluamos muchos lotes. Sí, casos puntuales. Tenemos dos o tres poblaciones de bromus que la estamos trabajando ahora, que sí, que se ha visto problema también a glifosato y a graminicidas. Por ahí ya sabemos que bromus es tolerante a algunos productos particulares. Sabemos que piroxulam, por ejemplo, es un producto que tiene buen comportamiento en el control, el Meri. Pero a nivel regional no es un problema tan grande como Raygrass, pero sí sabemos que hay resistencia y estamos trabajando con bromos. Y la otra, la del 2,4-D, puede ser que ayude o puede ser que te sea desfavorable el agregado de 2,4-D. Las formulaciones de 2,4-D, sobre todo las oleosas, los ésteres, ayudan en lo que es la penetración del otro herbicida, y como hoy comenté al principio, la cantidad de cera que tiene la hoja, eso metiéndole una formulación de 2,4-D éster, ayuda que entre el herbicida y también que se trasloque un poco mejor en la planta. Pero a su vez, ya se sabe que el 2,4-D puede generar un metabolismo hacia el herbicida mayor y que lo pueda metabolizar más rápido. Entonces puede ser contraproducente agregar 2,4-D. Eso lo hemos visto. Hemos visto en ensayo de sorgo, por ejemplo, con la aplicación de mesulfurón. Cuando lo aplicas con 2,4-D mezclado, el sorgo como que tolera más al mesulfurón porque el 2,4-D acelera el metabolismo de los herbicidas en la planta. Pero por el lado de la penetración sí te puede ayudar. Bueno, Ramón, ¿algún comentario final? No, nuevamente agradecer. Creo que de acá en más, a partir de esta reunión, podemos armar un equipo de trabajo, si están de acuerdo, interesante, con INTA, con las universidades. Somos todos amigos. Bordenave, Barro y Balcarce, podemos armar una triangulación interesante de las experimentales, y con las universidades de Mar del Plata, de Bahía y la del Centro de Azul también podemos armar un equipo de trabajo junto con las empresas que también nos ayudan, son herramientas fundamentales, y junto con los productores, con Apresid y CREA, creo que podemos armar equipos interdisciplinarios de trabajo, de ensayo, de trabajo más fino en lo que es laboratorio, que lo puede hacer Barro o la universidad.
Y el año que viene nos juntamos de nuevo a discutir alguna nueva herramienta, ¿no? Bueno, gracias. Claro.